his job is to break what it is. Trabajando para todos ustedes, por supuesto, para brindarle la mayor cobertura. Así que bueno, ahí los todos ya vemos que se van acercando, así que ya estamos, señoras y señores. De vuelta al ruedo con el calendario atlético. Bueno, gracias a Dios sí, luego de esta pandemia que padecimos todos, ya trabajando. Ya hace un mes que venimos trabajando en la Bárbara y bueno, como siempre dándole una mano al señor Eduardo González, hoy con los 21 kilómetros de Quequén y trabajando y disfrutando de la vida y de los amigos. Se corrió la media maratón de Quequén y tuvo como vencedor de la general masculina al local José Ignacio Fernández Guerrero, mientras que en damas, Yanina Tami de Necochea fue la vencedora. En la prueba intermedia de 5K, Federico Santibáñez llegó primero por el lado de los caballeros, en tanto que entre la femenina fue la valcarceña Jimena Vivas quien hizo lo propio. Para esta versión de la 15ª edición que se corrió este domingo 3 de octubre, la primavera estuvo totalmente ausente. Las bajas temperaturas y los fuertes vientos con ráfagas que superaron los 30 km por hora convirtieron un verdadero infierno en la competencia para los más de 155 atletas que partieron desde la plaza. Especialmente duro fue el regreso desde Costa Bonita, donde los corredores debieron batallar la mitad de los 21K contra el viento, siendo golpeados por la arena y una gélida sensación térmica que estaba al límite de provocar la hipotermia. Todos coincidieron que el objetivo era llegar, nada de realizar marcas o bajar tiempos. Imposible cuando la naturaleza golpea tan duro, exigiéndoles cada centímetro de esfuerzo en una batalla psicológica y física entre de seguir imponiendo la voluntad o dejar que el cuerpo se rinda. Finalmente, quien cruzaría la meta en el primer lugar de la general sería José Ignacio en un tiempo de 1:19:42, siendo secundado por Daniel Heinsúa Heinz de Claro Mecó con 1:21:03 y en el tercer lugar, Víctor Ledesma de Mar del Plata marcando 1:21:40. Sí, la verdad que, bueno, realmente una carrera muy, muy dura. No esperaba, o sea, habíamos visto el día anterior el pronóstico extendido y decía que iba a haber viento, pero realmente una cosa es decirlo y otra es palparlo. Cuando giramos en Costa Bonita realmente era imposible, imposible correr. Yo te digo, he corrido carreras a lo largo de mi carrera deportiva y te digo, esta fue la peor de todas. Muy, muy duro, mucho viento, pero viento realmente fuerte. No sé, las ráfagas calculo que superaban los 50 kilómetros por hora. Y bueno, eso hizo la competencia realmente muy dura, muy difícil. Te olvidabas ya de los ritmos, de carrera, todo, y lo único que querías era llegar y tratar de mantener, en mi caso, la diferencia que había plasmado en los primeros kilómetros. Sí, realmente puedo decir que no tuve molestia física en lo relacionado con las lesiones y obviamente con ese virus tan complejo que tuvimos que atravesar. A pesar de todo, más allá de lo que decía anteriormente, se pudo hacer una buena competencia, no sufrimos dolores, terminamos enteros. Y bueno, y el premio de la victoria, ¿no? El premio a la perseverancia ante las adversidades, el premio a mi compañera de vida también, Ana, a mi señora, que es la que me banca, a mi familia, a mis padres. Y bueno, nada, realmente uno ya está grande y cada vez disfruta más de los logros. Y bueno, yo te digo, hace unos meses atrás me sentía un ex atleta y bueno, hoy poder estar acá compartiendo una competencia con mis alumnos, con mi señora y aún mejor todavía poder llevarme la victoria, realmente es un abrazo al alma. Sí, la verdad que, bueno, Fede
Fede un fuera de serie. Realmente, bueno, pude disfrutar de compartir, aunque sea los primeros 2,5 kilómetros de competencia con él. Él viene de competir en la Maratón de Rosario, así que bueno, cruzaba los dedos para que no sufriera ninguna lesión en esta competencia, porque bueno, está a 10, 11 días de haber corrido la maratón, y bueno, que hoy haya podido estar presente en la línea de largada realmente es muy bueno, y bueno, y que se haya quedado con la victoria, aún mejor, un premio para él. No, gracias a vos, Maxi, por estar nuevamente acompañando a los atletas, que bueno, hacen un gran esfuerzo, somos todos deportistas amateur, y bueno, y al estar en una línea de largada requiere de un sacrificio diario, y bueno, gracias nuevamente, Maxi, por acompañarnos y por estar siempre del lado de los atletas y de los deportistas amateur, como dije anteriormente. Kid. Used to keep money that I made from hustling right there up under my mattress. Now I ain't tripping or worry about slipping, I got an account for that shit. Stood on my own 2 feet, nothing was handed to me, every day I would practice. Struggling every day, trying to find myself in this world that's full of madness. Stressed out, working hard, going through some shit, put my trust in God. Everybody telling me that I should stop, but my middle finger's out screaming, fuck them all. Every single day in my life, I'm putting up a fight, trying to figure my rights from wrong. Hella shit on my mind, no time for the bullshit, boy, I gotta work hard. When you're alone, life can be a little rough. It makes you feel like you're 3 foot tall. When it's just you, well, times can be tough. When there's no one there to catch your fall. 3 foot tall. 3 foot tall. 3 foot tall. Catch your fall. Life can be a little rough. It makes you feel like you're 3 foot tall. When it's just you. La local Janina Tami llegó en el pelotón masculino para ganar esta competencia en el lado de las damas, por bastante margen, completando el recorrido en 1:34:15, mientras que por detrás en el segundo lugar arribó la quequenense Andrea Lanche con 1:36:07, y cerrando el podio de la general estuvo en la tercera posición Marina Goñi de Necochea, cronometrando 1:37:59. Es la primera vez que la corro esta. La verdad que nunca la había querido correr porque sabía que había mucho viento, y el viento no me gusta, como cualquiera. Pero sí, estuvo muy dura, sobre todo la parte de la vuelta. La parte de la vuelta fue durísima, durísima. Veníamos todos tirando de a poco, metiéndole garra nada más. Mirá, yo hace 10 años que corro, ya empecé corriendo aventura y después me fui pasando a calle. Ahora, hace unos 3 o 4 años empecé con entrenador, que le quiero agradecer a Tomás Foster, que es mi entrenador, se va a poner contento. Y sobre todo siempre he corrido más afuera que acá. Acá empecé corriendo al principio y después corría casi todas carreras de afuera. Y bueno, se dio. Sí, el objetivo es bajar mi marca de los 21 kilómetros, 1:29, hace 2 años, justo el último 21, salí 12 en la general, hice 1:29, así que este año es tratar de bajar, por lo menos hacer 1:27, 1:26. ¡Vamos!
grupo de chicos. Bien, impresionante el tiempo. Se cumplieron sus expectativas. Felicitaciones, muy pero muy bien. Gracias. La dejamos descansar. Los 5K fueron para Santi Báñez al quedarse con el primer lugar registrando 17-19. Federico viene de realizar una gran labor en los 42K de Rosario entre la elite al terminar entre los 6 mejores y sin recuperarse completamente aún consiguió esta carrera corta en Quequén. No muy lejos, pero casi extenuado por el esfuerzo, le siguió Maximiliano de la Santina de Mar del Plata en el segundo lugar con 17-49 y cerrando el podio resultó Nicolás D'Annunzio de Benito Juárez en el tercer lugar registrando 18-27. Exactamente, bueno, buenos días, gracias Maxi por estar acá presente otra vez, como siempre acompañando a todo el deporte de Necochea. La verdad que sí, muy contento, la idea era, bueno, lo había hablado con José, mi entrenador, era venir a nada más que participar y bueno, a estar presente y colaborar con González y con... Con la biblioteca municipal, como todos los años, porque bueno, vengo de correr la maratón hace 15 días y no estoy óptimo físicamente todavía. Las piernas, o sea, si bien me siento bien, se rompieron músculos, células, nada. Pero bueno, la idea era venir a participar y que salga una carrera linda. Y bueno, gracias a Dios me pude quedar con el triunfo y a un buen ritmo. Más allá del clima que estuvo muy, muy duro, mucho viento, se pudo correr bien. Mirá, todavía no tenemos nada planificado en cuanto a carreras de acá en los próximos tiempos. La idea es ver ahora, a ver cómo retomamos a trabajo de calidad, de pasada, a ver si nos ponemos bien enseguida. Por ahí tratar de buscar alguna media maratón más para fin de año. Pero bueno, viendo o si no, algún 10 kilómetros, algo corto como para volver a tratar de mejorar en las distancias cortas para después sí buscar una nueva maratón y tratar de seguir mejorando. La verdad que muy bien, es una distancia que me gusta mucho, ¿no? Por eso, bueno, la vengo haciendo en estos 3 años seguidos, bueno, menos el año de la pandemia. Y vengo... muy lineal, la verdad que es algo muy lineal y gracias a Dios puedo mantener toda la carrera. Solamente creo que 1 kilómetro me caí el más lerdo a 3:45. Después pude mantener todos los kilómetros y cerrando el número 42, el último kilómetro, el más fuerte a 3:31. Así que no, la verdad que me sentí muy bien. Y bueno, gracias a José también, mi entrenador, por la preparación, que siempre está firme ahí conmigo. Y bueno, siempre planteamos ir mejorando abajo las distancias cortas para así poder mejorar arriba, porque si no sería imposible. Bueno, Maxi, gracias a vos. Déjame agradecerle a mi entrenador, que siempre está, a mi familia, a mi señora, a mis 2 bebés, a mi hermano y mi sobrino, que siempre están acá, que me vienen a hacer el aguante. Y bueno, a la gente que me da una mano siempre, al Puerto Quequén, a TCR Group, que con la suplementación, a mi masajista Relax Lili Espíndola. Gracias a todos ellos que siempre están dándome una mano. Y saludo a todos mis amigos y todos los chicos del grupo que hacen el aguante siempre. Gracias por todo. Muy bien.
Por el lado de las chicas, la valcarceña Jimena Vivas, que venía más de un año sin actividad y regresó a la competencia, se llevó la victoria a su ciudad natal a ser la primera con 20.43. En el segundo lugar estuvo la marplatense Lorena Petigroso con 21.40 y tercera, Jazmín Gorosito mediante un crono de 24.30. Sí, la verdad que sí, el clima no acompañó para buscar una marca, como vos decías, era llegar, pero bueno, muy conforme sobre todo. Fue bastante dura, el viento en contra, y me pasó en tramos que justo me quedaba sola, así que era luchar con el viento. Bueno, yo corro desde los 18 años, soy bueno, de Valcarce, entreno ya prácticamente hace casi 12 años. La verdad que bueno, es un deporte que me apasiona hacerlo. Si bien con esto del año pandémico, por ahí solamente me dedicaba a entrenar, pero bueno, esta fue la primer carrera después de toda esta pandemia, y bueno, para mí fue como una motivación, así que el haber ganado es un gran logro, y bueno, me motiva a seguir. Ya tenemos otros objetivos de lo que queda del año, posiblemente la carrera de Bolívar, los 10 kilómetros que se hacen el 30 de octubre, así que seguramente voy a estar participando. A las tres señoritas, señoras de la general, fuerte el aplauso para ella, sobre 5 kilómetros. Con alrededor de 155 competidores y similar cantidad de público entre familiares, amigos y ocasionales, la Plaza 3 de Agosto vivió la apertura del calendario atlético que no se disputaba desde la última carrera que ocurrió en marzo del 2020. A partir de allí, se decretaría el aislamiento hasta este domingo, donde volvió el atletismo a ser protagonista en nuestro distrito.